A los 16 años, mi padre me dijo, procura tener una vida que valga la pena recordar, para que te recuerden más por lo que hiciste que por el dinero que obtuviste. Junto a ese sermón, me regaló este libro del que quiero compartir una historia con ustedes y espero que les ayude a encontrar su camino. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Esta es de mis favoritas. Antes de empezar, ten en cuenta, consejo número 24. No podemos cargar con cosas absurdas que no se vayan a utilizar. Esta es la historia de un hombre que había logrado todo lo que nuestros padres desearon alguna vez. Entró a una buena universidad de la ciudad, consiguió ascender a un puesto importante en una compañía de buen nombre, compró una buena moto, tenía una vida completa. El sueño de sus padres se había cumplido. Aún así, sentí un vacío. Su búsqueda de felicidad se extendió por una gran cantidad de lugares inusuales. Esto, sumado a sus terribles episodios de insomnio, hacían que cada día fuera un castigo divino y cada noche un infierno. Último intento, ¿qué más se puede perder? Verán, el proceso de consumir rapé no es recomendado para todas las personas y requiere una correcta preparación tanto física como mental. Hoy nuestro protagonista se dará cuenta por qué. Lo lograste. Consejo número 25. Traza una ruta, establece una meta. Si tienes un norte definido, será más difícil perderte. Quiero ser alguien por un momento. Quiero vivir, quiero descubrir. Pero este cuarto no me deja salir. Hay un montón de libros por leer. Literatura nueva, vieja, yo qué sé. Todo el día la pasé durmiendo. Ahora despierto con remordimiento. En un sueño me vi ayer, haciendo todo lo que imaginé. Ahora esta realidad es una basura. Mis pies tristes deben volar y esta nube gris quiere llorar. Para na 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 na. Para na na pa para na pa. Parcero, pille. Chimba de agencia, pa' que vaya. Ey, de una, parce, gracias. Consejo número 26. Si vas a viajar con agencia, asegúrate que sea de confianza. Hey, ¿qué más, parcero? Vuelve por allá. Uno, dos, tres.
En la mochila de toda persona que se dispone a viajar es indispensable cargar los siguientes elementos: hidratación, navaja multiusos, batería portátil, repelente para mosquitos, linterna y papel higiénico, muy importante. No, definitivamente eso no. Ni Pirri ni Moncayo, solo vos y yo, la buena manzana y el buen viajero. Me encanta. Esta parte no es que me guste mucho, me trae malos recuerdos, así que seré breve. Consejo número 28. Cuida bien de tus elementos personales. Si llevas dinero, no lo guardes todo junto. Puedes dejar una parte en la billetera, otra en la mochila y otra en un bolsillo oculto. Consejo número 29. Para viajes largos, come alimentos que aporten una buena cantidad de calorías. Para las personas que no son oriundas de Antioquia, la bandeja paisa es un plato típico muy completo y compuesto comúnmente por porción de arroz blanco, chicharrón, frijoles, huevo frito, carne molida, medio aguacate, chorizo, tajadas de maduro y arepa. Esto para un aproximado de 1889 calorías suficientes para proveer la energía necesaria de un silletero que baja de Santa Elena a Medellín. El agua como fuente de vida tiene el poder de purificar tanto el cuerpo como el alma. Evita la fatiga y mantiene los órganos del cuerpo funcionando de maravilla. No en vano somos 70% agua. Como no. Consejo número 30. Mantén buena hidratación, agua mineral o potabilizada correctamente. Tu cuerpo lo agradecerá. Saber crear fuego es un saber fundamental para la vida de cualquier viajero y es por eso que este tal vez sea uno de los consejos más importantes de esta guía. Consejo 31. Aprende a crear un buen fuego de campamento. Parce, ¿necesitas ayuda? Ay, parce, tengo mucha hambre. Ay, mucho frío. Ven, al lado de mi carpa hay un espacio, te puedes quedar allá. Tranquilízate un poco. Tengo algo de comida, es muy poco, pero te puedes quedar allá. Yo no quiero más trabajo, voy en busca de un relajo. Yo no quiero ser esclavo de un sueldo, mande todo pa'l carajo, relax, me agasajo. Solo quiero hacer reales mis sueños.
para na 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 para na 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 para na 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 para na 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 para na na pa para na pa. Y es justo ahí, cuando te pierdes del todo, cuando te atreves y te das la oportunidad de tocar fondo, que por fin te encuentras contigo mismo y ese vacío que tanto buscaste llenar con experiencias vacías desaparece de una vez por todas. Te sientes alegre, sin miedo, completo. Hace falta algo más. Esta tal vez sea mi historia favorita, aunque hay otras muy buenas también. Sin embargo, las dejaré para otra ocasión. Vivan de este viaje que es la vida. En cuanto a cómo nuestro viajero volvió a casa, eso sí que es otra historia. Bueno, casi lo olvidaba. Consejo 32. Disfruta. Yo no quiero más trabajo, voy en busca de un relajo. Yo no quiero ser esclavo de un sueldo. Mande todo pa'l carajo, relax, me agasajo. Solo quiero hacer reales mis sueños. Miro al horizonte, camino para el monte, que los sueños se afronten, todo es un déjà vu, problemas que no aporte, no hay nada que me importe, rumbo al norte con mi espíritu, busco una señal que me lleve más allá de la alegría. Ir a grandes rincones del mundo, una servilleta repleta de emociones. Busco una señal que me lleve más allá de la alegría. ¿Ya para qué? Si nada de eso me servía. Señal que me lleve más allá de la alegría. ¿Ya para qué? Si nada de eso. Yo no quiero más trabajo, voy en busca de un relajo.